y a ver, camiseta suplente, antes estaba la rosa para las mujeres, ahora la idea también de Adidas es unificar, en este sentido, tener los mismos colores hombres y mujeres. Me voy a acercar al capitán Pedro Arda, lenta, no estoy porque voy a contar algo que sucedía y atrás, chicos, si los tapos me avisan. Tenía un talle más grande de camiseta. Digo, no, si salgo a la presentación... ¿Se ibas a contar porque reenviabas? No, eso no. Porque Agustín Corradini me dijo que me quería llamar para el Mundial Junior y dije, me tengo que lesionar, no, no puedo hacerle esto. Okay, ¿se cambió la camiseta con una más ajustada? No, no, lo que pasa es que tengo los brazos muy cortos. O sea, la ajustada le marca las abdominales. ¿Cuáles? Las que vamos a mostrar, porque ya que estamos mostramos. ¿Cuál es el más coqueto del grupo? Porque hoy en día ustedes saben que antes el hombre salía a la cancha como estaba. Doy fe, voy a esperar que conteste Pedro igual. Agustín Massili, que está atrás. Por favor, si quieres hacer lo posible que muestre los abdominales, todo también. Igual voy a decir algo, te queda grande la camiseta. No está como la camiseta. Se la cambió a Pedro justamente. Y ahí está el problema. Justamente que Adidas viste a hombres con estos pectorales y también a metrosexuales. Contanos, Mati. Bueno, ¿qué? Bueno, la tenés puesta. Me tiraste una bomba, ¿no? Nada, la verdad muy contento por la remera, la verdad muy linda. Así que agradecimiento a Adidas. ¿Las chicas? Las chicas son bonitas también. A ver, venimos por aquí.